Cursos y talleres culturales, apertura en el inicio del nuevo semestre en la Universidad Autónoma del Estado, estrategia de vinculación con estudiantes y la comunidad en general, destacó Emanuel Loria, jefe del Departamento de Difusión de la UAPS. Manifestó que serán 22 talleres en el campus de la ciudad capital en diversos campos de la cultura y las artes. Estamos abriendo 22 talleres divididos en 4 disciplinas, que es la música, la danza, las multidisciplinarias y las artes plásticas. Ha tenido muy buena aceptación. El día viernes 9 en el carnaval estuvimos ahí con la participación de los grupos universitarios en el templete de Foro de la Alegría del Instituto de Cultura, y fue muy interesante este recibimiento que tuvo con los maestros también, en el caso de danza urbana, que son talleres nuevos, teoría musical violín también, que es otro taller muy nuevo en la universidad, y que bueno, este lunes iniciamos ya con las clases y con el proceso de inscripción también, tanto para externos a la universidad como para los propios estudiantes universitarios. Hay algunos talleres que ya han llenado sus cupos también, estamos esperando la realización de los pagos, pero vamos a abrir un segundo periodo extraordinario a partir del próximo martes 20 para que la gente que esté interesada también en poder ingresar también. Emanuel Loria destacó que aún hay espacios en las diferentes disciplinas que se ofrecen, por lo que la población interesada puede acudir a la universidad.